¿Qué? Sí, pero es que puede aplazar el día del concierto para otro día y ya. Papito, mover una gira completa es muy difícil. Los eventos no son así. Sí, pero yo no invité amigos para que pudiéramos pasar tiempo en familia. Mi amor, pero si estamos en familia. Estoy yo, está usted y está su amiga el computador parlante. 100% de veracidad en la respuesta. ¿Qué tal la torta, creador? ¿Qué hace? Estoy haciendo una... dispositivo para poder ver a mi papá en vivo, ya que pues él no pudo venir a mi fiesta de cumpleaños, por lo menos podrá tocar para mí. El streaming o la retransmisión en directo es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto y lo descarga. Sin embargo, esto en la actualidad no es posible. Cuando la tecnología funcione, prometo que este será mi regalo de cumpleaños. ¿Será que algún día podremos hacer dispositivos para poder ver en vivo desde nuestra casa como conciertos? Amigos, bienvenidos a esta sección del programa que es la que más me gusta. Yo no sé por qué estoy hablando así. Ah, ya sé. Bienvenidos, porque en esta sección es donde ustedes son científicos e interactúan con nosotros mostrándonos todas sus habilidades. Pero para eso vamos a llamar a la computadora que nos va a decir cuál es el challenge, el reto de hoy. Computadora, ven aquí. Dinos cuál es el reto de hoy. Claro que sí, amigos TIC. El reto de este episodio será grabar en historias para Instagram y Facebook un video de ustedes contándonos si fueran hackers de sombrero blanco, ¿qué hackeo harían para ayudar a la sociedad? Algo así como si fuéramos superhéroes del hacker de sombrero blanco, ¿verdad? Bien, entonces si somos superhéroes, ya sé lo que tenemos que hacer. Juguemos con nuestra imaginación e imaginémonos cómo podríamos salvar al mundo con ayuda de las tecnologías. Momento, amigos, pero no olviden etiquetarnos como @LauraTic y hashtag LauraTicChallenge y hashtag hackers. Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio. Estoy hablando yo. Amigos, fue un grandioso día. Aprendimos de los regaños, enseñanzas y de todos. Muchas gracias y sigan conectados con nosotros. Este es mi programa. Es mi programa porque siempre me estás quitando la palabra, computadora. No juego más. No puedo jugar más así. ¿Qué es usted entonces? ¡Qué pereza! Todo el tiempo me quita la palabra. Nunca me deja despedir el programa. Entonces yo ya no quiero comer ahorita. No quiero nada. Ya no quiero jugar más con usted hoy.